Hermanas de el grupo de mujeres victoriosas de la Iglesia Bautista Oreb de la Ciudad de México, es un honor para mí haber sido invitado nuevamente para estar con ustedes en esta ocasión y compartir el mensaje de la palabra del Señor. Vayamos, y antes de leer la Biblia, vayamos a hacer nuestra confesión de fe tomando nuestra Biblia y nuestra mano derecha en alto de ser posible, y decimos: la palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer.
Es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla. Nadie evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Señor, te pido que lo que vamos a leer hoy en tu palabra sea de bendición para nuestras vidas en el sentido de que vayamos a vivirla, Señor. Gracias, ese es tu alto anhelo para nuestras vidas y el nuestro también. Así que estamos en tus manos, Espíritu Santo, en el nombre de Cristo. Amén. Voy, hermanas, a leer el día de hoy con ustedes en el libro del profeta Ageo. Vamos a estar leyendo en el capítulo 1 a lo largo del pasaje. Así que, ¿qué les parece que vamos allá y leemos esta parte de la Biblia? Ageo, uno de los profetas llamados menores en el Antiguo Testamento, obviamente, y la palabra del Señor dice: en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice: no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: es para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa, se refiere a la casa de Dios, está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, el que trabaja jornal recibe jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, así ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, encerráis en casa y yo lo disiparé de un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos, y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo el trabajo de manos. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová, su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por medio de Jehová al pueblo, diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Amén. Amén. Esto es lo que dice la palabra del Señor. Hemos estado inmersos, gracias a Dios, en la campaña La Revolución Fundamental. Espero, queridas hermanas, que ustedes hayan podido vivir la hermosa y gloriosa bendición de haber seguido la voz del Señor a lo largo de estos días, las meditaciones devocionales que nos enfocaron en esto, revolución. Y esta semana, de que ya no hubo un tema nacido de las sílabas de la palabra revolución, estamos con esta enseñanza en nuestra mente y en nuestro corazón. Revoluciona. Ya escuchaste lo que Dios dice en relación a revolucionar, entonces revoluciona. ¿Qué es revoluciona? Pues que surjan cambios, y cambios significativos. Ojalá que sean cambios para bien. Esta palabra que acabamos de leer el día de hoy en el libro del profeta Ageo, de eso habla, de revolucionar al pueblo. El pueblo debía ser revolucionado. Fíjense que vayamos al contexto y luego ya nada más iremos directamente a las enseñanzas. El pueblo había regresado de haber sido deportado, había estado deportado allá en tierras de Mesopotamia.
primero fueron llevados a Babilonia y por allá el pueblo se dispersó por la tierra. Eso había dicho el Señor. Tiempo atrás, en Deuteronomio 30, versículo 19, el Señor le había dicho al pueblo, pongo delante de ustedes la vida y la muerte, bendiciones y maldiciones. El Señor les dijo, te aconsejo que escojas la vida. Te aconsejo que escojas las bendiciones. Porque si no lo haces, pues va a venir destrucción. Yo mismo los voy a esparcir por la tierra. La tierra que les había prometido, van a vivir lejos de ella. Y el Señor dijo, al cielo y a la tierra pongo por testigos de la decisión que tomen. Es nuestra decisión. Ahora, el pueblo tomó malas decisiones, se hundió en la idolatría, le dieron la espalda a Dios y pasó eso. Fueron deportados. Pero el Señor, conforme a sus promesas, tuvo misericordia de ellos. Le había dicho el Señor en la dedicación del templo de Jerusalén durante el reinado de Salomón, el Señor les había dicho que si su pueblo sobre el cual su nombre es invocado o era invocado, se humillaba y se presentaba delante de él y confesaba sus pecados, Dios los escucharía desde el cielo, perdonaría su maldad y sanaría su tierra. Y eso fue lo que pasó. Regresan a la tierra que el Señor les había prometido. En ese lugar había algo, un símbolo de la presencia del Señor entre ellos, el templo. Oiga, regresaron a la tierra prometida por mano del Señor, por gracia de Dios. Dios obró, lo podemos leer en los libros de Nehemías y de Esdras y Nehemías. La manera en que Dios obró para que el pueblo pudiera volver, pudiera rehabitar su tierra. Sin embargo, esto que leemos en el libro del profeta Geo nos muestra cómo regresan, sí, por la mano de Dios. Oiga, si se lo debemos a Dios, ¿a quién debería ser el primero que atendiéramos? En agradecimiento, demostrarle nuestro amor. Obviamente a Dios, debería ser así. Así debería ser. A Dios. Pero el pueblo, como lo leímos aquí, y ahorita vamos a ir en detalle a estos asuntos, se puso a reconstruir primero sus casas. Dijeron, primero yo, luego yo, y hasta el final yo. Pero a pesar de eso, cuando alguien dice primero yo, luego yo, y hasta el último yo, pues la gente está pensando en su propio bien, y estar bien, y ya después lo que se puede hacer. Sin embargo, les estaba pasando un asunto terrible. Aunque vivían bajo esta cosmovisión, bajo esta manera de ver la vida, primero yo, luego yo y hasta el último yo, Dios les dice, recogen mucho y tienen poco. Parece que su salario lo pusieran en una bolsa rota, se les va. ¿Por qué no se revolucionan? Es como pudiera yo parafrasear este pasaje que acabamos de leer en la Biblia, en Ageo capítulo 1. ¿Por qué no mejor se revolucionan? Dejen de poner su atención primero en ustedes y denme la gloria a mí. Eso lo dice el Señor por toda la Biblia. El Señor usa al profeta Malaquías para decirnos lo siguiente. Le dice al pueblo de Israel, pero a nosotros también nos lo dice. Ustedes, la nación entera me ha robado y me van a responder, dice el Señor. ¿En qué te hemos robado? Dijo el Señor, en los diezmos y las ofrendas. Pero pruébenme en esto. Hay alimento en mi casa, no falte eso. Y traigan los diezmos y las ofrendas al folí. Y van a ver si no abro las ventanas de los cielos y hago caer sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Ese es el enfoque de Dios. Revolucionate. No pongas tu vista en ti primero. Mire, ya lo leímos, pero se los vuelvo a leer. Les dice el Señor, miren lo que está pasando. Por cierto, primero leí la Nueva Versión Internacional, fue la primera lectura que hice. Les dice el Señor, miren lo que está pasando. Han sembrado mucho, pero cosechado poco. Comen, pero no quedan satisfechos. Qué horrible, ¿no? Comer y comer y comer y no quedan satisfechos. Beben, pero aún tienen sed. Se abrigan, pero todavía tienen frío. Sus salarios desaparecen como si los echaran en bolsillos llenos de agujeros.
Esperan cosechas abundantes, pero fueron pobres. Y cuando trajeron la cosecha a casa, yo la hice desaparecer con un soplo. Los cielos retienen el rocío y la tierra no produce sus cosechas. Dice el Señor, yo mandé la sequía sobre sus campos y colinas. Una sequía que destruirá el grano, el vino nuevo y el aceite de oliva y las demás cosechas. Una sequía que hará que ustedes y sus animales pasen hambre y arruinará todo aquello por lo que han trabajado. ¿De qué sirve vivir así? Ante una situación así, ¿no es mejor revolucionar? Ahora, esto que estamos viendo en la Biblia tiene que tener una aplicación para nuestra vida y una aplicación que podamos llevar a la práctica cada uno de nosotros, ustedes, queridas hermanas. Si no, pues ¿de qué sirve que estemos aquí? ¿Verdad? Así que revoluciona. Vivamos esta revolución como una revolución memorable. Revoluciona. Podríamos llamar a la meditación de este momento revoluciona de manera memorable. Revoluciona de manera memorable. Porque el Señor le está diciendo al pueblo, ¿por qué quieren seguir viviendo así? No voy a hablar de esto que sigue mucho, pero me va a servir para introducir lo siguiente. Porque queremos revolucionar de forma memorable. ¿Sabe que cuando el Señor llamó a sus primeros discípulos, nunca les dijo que Él quería una comunidad de fe que se reuniera a escuchar la Biblia y a cantar, a escuchar sermones y a cantar? Y luego la siguiente semana o la siguiente ocasión o a los pocos días se volvieran a juntar a escuchar la lectura de la Biblia y alabar a Dios. Y que sostuvieran algunos ministros que sirvieran para esto, buenos músicos, buenos predicadores, buen equipo de servicio para que las instalaciones estén limpias, X, Y, Z, no voy a hablar más detalles, para que nos volvamos a reunir, escuchemos la palabra de Dios, adoremos a Dios y hasta el siguiente. ¿Qué cree? Eso no quiso Dios. Cuando el Señor Jesús fundó su grupo, su primer grupo de seguidores, cuando juntó a sus primeros discípulos, no les dijo para que se encierren, dijo para que vayan. Y den de gracia lo que de gracia han recibido. Y eso es lo que el Señor les está diciendo aquí. Cierto, voy a hablar mucho de la reconstrucción del templo, porque esa era la señal de la presencia de Dios entre ellos. Pero al final nos preguntaremos, bueno, ¿hoy qué quieres que haga, Señor? ¿De acuerdo? Bien, creo que en estas personas a quien el Señor dirigió a hacer una revolución de manera memorable, o sea que digna de ser recordada, lo primero que les dice es, hagan un análisis objetivo de lo que no está bien. Les dijo el Señor, dice la Biblia, que donde leímos esto es lo que dice el Señor de los ejércitos. El pueblo alega, todavía no ha llegado el momento para reconstruir la casa del Señor. Entonces el Señor envió al siguiente mensaje por medio del profeta Ageo. ¿Por qué viven ustedes en casas lujosas mientras mi casa permanece en ruinas? Ruinas, esto es lo que dice el Señor de los cielos, el Señor de los ejércitos celestiales. Miren lo que les está pasando. ¿Por qué? Porque mi casa está en ruinas, dice el Señor de los ejércitos celestiales, mientras ustedes se ocupan de construir sus elegantes casas. Dijo el Señor, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Sin embargo, estos hermanos, esta gente del pueblo de Dios, buscaba primero las añadiduras, tengamos casas elegantes, porque todavía no es tiempo de construir la casa, de reconstruir la casa del Señor. Por Dios, ¿cuándo? Por Dios, ¿cuándo? El mundo está esperando la manifestación de los hijos de Dios. Hay gente que se levanta con diversas ideas y está engañando a muchos. Lo estamos viendo, lo podemos ver, lo vemos todos los días. El movimiento feminista, el movimiento que promueve la ideología de género, el movimiento proabortista, etc. ¿Y nosotros? Ah, no, es que sí predicamos. Y en estos tiempos se está predicando mucho por internet. ¿Y? ¿De veras la gente así prueba el amor de Dios? Si hoy le preguntáramos al Señor, ¿y qué quieres que hagamos en nuestro tiempo? Yo estoy seguro que el Señor no nos diría, reconstruyan templos. En estos días de pandemia, escuché un excelente sermón en el que hablaba de cuando el Señor le dijo a los discípulos que el templo iba a ser derribado por completo, no quedaría piedra sobre piedra.
Ellos se alegraban de eso, y el Señor dijo, esto lo van a derribar para que dejen de gozarse ustedes y de gloriarse en esto. Y de repente nos gloriábamos de nuestras reuniones, y yo les digo algo, le doy gracias a Dios porque eso me tocó a mí. La iglesia que pastoreo, la iglesia en formación, la zona Maranata, la zona Fuego Nuevo, no es una congregación así tan numerosa como Oreb, para nada, ¿no? Sin embargo, los últimos 5 o 6 cultos antes del que viniera el distanciamiento social, se llenaron las reuniones dominicales. Teníamos que bajar a la mera hora más sillas y la gente se quedaba parada. Yo decía, wow, creo que llegó el crecimiento numérico que estábamos esperando de parte del Señor. Y pum, viene el distanciamiento social. Y con eso perdemos de vista a muchos, a algunos hermanos, no muchos, la verdad que sí se ha hecho un trabajo para estar en contacto con los hermanos. Unos hasta inclusive han decidido cambiarse de iglesia. Unos hasta han decidido ir en contra de la iglesia durante este tiempo. Nos cerró el templo, los templos del Señor en su sabiduría. ¿Querrá que reconstruyamos el templo? No, estoy seguro que lo que el Señor quiere es que reconstruyamos lo que Él quiere que reconstruyamos. Que dejemos de poner nuestra vista en las añadiduras. Este es triste, pero la mayoría de la gente que cree en Dios cree que Dios llegó a su vida para darles comodidad, para mejorar su estatus de vida en comparación con antes de que los conociéramos al Señor. No es así. El Señor llegó a nuestras vidas para que seamos agentes que extiendan su reino. Nos lo dijo el Señor a través de los escritos del Paz hace unos días en el devocional. Si esta revolución no alcanza más allá del área espiritual de la vida, entonces no fue una verdadera revolución. Analicemos, por favor, qué es lo que el Señor quiere que cambiemos. Dios no quiere cambios cosméticos. Dios no quiere que nos juntemos a orar y a escuchar sermones de manera especial durante 40 y tantos días y después otra vez lo mismo. Dios no quiere cambios cosméticos que al ser humano lo dejan exactamente en la misma situación. Dios quiere que vayamos a la raíz. Dios nos dijo esto, revoluciona. Y el Señor quiere que revolucionemos. Una revolución, para recordar, se enfoca en la raíz de lo que se tiene que erradicar. Sé que la hermana Xolalpa les preguntó a algunas de ustedes, ¿a qué se dedican? Y le doy gracias a Dios por lo que la hermana me compartió, una zona más de casa, pues tienen esta profesión, etc. Hermanas, bendito sea Dios. Tienen muchas cosas que en las que se ocupan. ¿Podrán hacer algo más para que el reino de los cielos se extienda más allá de sus casas, más allá de sus oficinas, más allá de su negocio? Porque apenas lo escuchamos hace una semana, me parece, sí, ponte on. Y el Señor, en el pasaje donde nos dice que somos la luz del mundo, dice que una lámpara que no alumbra no sirve de nada. Somos la luz del mundo porque Dios ha derramado su luz sobre nosotros. ¿Qué quiere que cambie? Estoy seguro que algo que el Señor quiere que cambie es cómo iluminamos el mundo. Échele un ojo alrededor de usted, en el nombre del Señor las quiero desafiar a eso. Échenle un ojo alrededor de ustedes. ¿Dónde hará falta luz del Señor que ustedes la puedan llevar? Y oren y pónganlo en las manos del Señor. Pongan en las manos del Señor esa acción. Y yo sé que habrá un cambio alrededor de ustedes y podremos cumplir el propósito que el Señor quiere. Porque Él no nos rescató para que estemos cómodos. Ese no es su objetivo. Porque Él no vino a vivir en comodidad. Él nos rescató para que seamos agentes. Que extendamos el reino de los cielos a nuestro alrededor. Una revolución digna de recordarse, una revolución que no se acabe, es más, bien nos lo ha estado diciendo el Paz, estamos llegando al final del principio de esta revolución, una revolución que va a generar los cambios que el Señor espera que
resulten. Escucha lo que se dice con integridad. No así como que entra por un oído y sale por otro. Dice la Biblia que Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, el sumo sacerdote, y todo el remanente del pueblo de Dios, comenzaron a obedecer el mensaje del Señor su Dios cuando oyeron las palabras del profeta Ageo, a quien el Señor su Dios había enviado. El pueblo temió al Señor. Sí, el mensaje del Señor era para tomarse muy en serio. Y el pueblo temió al Señor. Comenzaron a hacer lo que el Señor quería que se hiciera. Ante el diagnóstico que Dios nos da. Dios nos hizo un diagnóstico en esta revolución. Nos dijo, reencuéntrate con las cosas fundamentales de la vida. ¿Cierto? Ten voluntad para hacer lo que se tiene que hacer. Ten voluntad de hacerlo. Lucha por tu familia, por las cosas que valen la pena. Ponle cimientos correctos a tu vida y enciéndete, mantente encendido. Ante este diagnóstico, lo único que queda hacer es obedecer, como lo hizo el pueblo de Dios tras el mensaje de Ageo. Eso es lo que dice la Biblia, que pusieron atención y honraron a Dios. No se trata de poner caretas. Dios quiera que yo, no ustedes, o ustedes también, pero no lo quiero hablar hacia ustedes, no se trata de que sea yo juzgo o no critico. Dios quiera que yo, y también ustedes, nos vayamos a la cama y nos duela irnos a la cama sin que hayamos cumplido la labor que nos toca toda la vida, cada día, como revolucionarios del Señor. Que la Biblia hable a través de nosotros por lo que estamos haciendo, para obedecer lo que el Señor nos ha dicho, para llevar a cabo una revolución digna de ser recordada. Hay que ser íntegros al recibir el diagnóstico. Dios nos ha dicho, sé que Dios nos habla. Si no le hubiera hablado, le va a hablar a partir de hoy. Pero yo sé que el Señor lo hace. Y nos dice, oye, haz esto. Reconcíliate con algún familiar. Pide perdón. Para que se abra la puerta y puedas compartirle la hermosa verdad del Evangelio de Dios. No solo en palabras, sino empezando con hechos. Entonces ya entendimos que primero que nada hay que observar qué es lo que el Señor, poner mucha atención a lo que el Señor nos dice, esto debe de cambiar, porque eso es una revolución. Y después atender a lo que nos dice con integridad, aunque nos duela, aunque no nos guste, qué bueno. A los amigos, dicen, se les hiere con la verdad para no lastimarlos después con una mentira, lastimarlos de manera mayor. Así que tomemos con integridad lo que Dios nos ha dicho y luego entreguemos todo por la revolución. Dice la Biblia que Ageo, el mensajero del Señor, dijo al pueblo el siguiente mensaje del Señor: yo estoy con ustedes, dice el Señor. Entonces el Señor despertó el entusiasmo de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y de Jesúa, hijo de Josadac, y el sumo sacerdote, y todo el remanente del pueblo de Dios. Comenzaron a trabajar en la casa de su Dios y el Señor de los ejércitos celestiales. Comenzaron a trabajar. Con entusiasmo, el entusiasmo se ve. Imagínense que yo les dije, qué gozo, hermano, predicarles. En ese momento usted apaga su dispositivo en el que me está viendo. No, estas hermanos oyeron la palabra del Señor y se entregaron a la revolución. ¿Cómo? Con entusiasmo. Hubo evidencia de la obediencia. Hoy en educación se habla mucho de evidencias. Donde quiera. Y a los alumnos se le dice, por en línea, por medio de los dispositivos que se tienen y del internet, entrégame evidencia de esto que hiciste. Fotos, videos, entrevistas. Debe haber evidencia de que obedecemos. Yo le pregunto, ¿qué evidencia hay de su obediencia? Si la evidencia más grande de nuestra obediencia al Señor es que vamos a los cultos y tomamos cursos de la Biblia, entonces yo creo que el Señor no está contento con eso. Lo digo pues categóricamente, porque el Señor no nos llamó para ser un grupo de estudiosos, sino un grupo de practicantes de la ley. El Señor dice en su palabra, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que les digo? Y también dice, el que me ama, mi palabra guardará. Alguien que de verdad escucha al Señor, como usted y como yo, lo demuestra llevando a cabo el diagnóstico de lo que Dios ha determinado. Nuestro mundo necesita una revolución.
el mundo en el que vivimos hoy más que nunca necesita una revolución. Y el Señor Jesús sigue siendo el más grande revolucionario. Y la revolución fundamental que Él empezó es la revolución que el mundo necesita. El Señor nos ha asegurado, yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Así que vayamos y hagamos discípulos. Ahora, cuando digo discípulos, no me estoy diciendo hagamos religiosos. Hagamos gente que obedezca a Dios en todas las áreas de su vida. Eso es lo que el Señor quiere que hagamos. ¿Cuál es la única respuesta lógica ante lo que el Señor nos dice a través de este pasaje que nos ha dicho a lo largo de la campaña? Comenzar a trabajar en lo que el Señor nos ha dicho. Nos ha dicho, eso es lo único posible. Revolucionar. Ya nos convenció el Señor de que hay que revolucionar. Por eso, revoluciona, revoluciona. Tomemos, con esto termino. El desafío de este mensaje que he podido compartirles tiene que ser el siguiente. Tomemos acciones concretas. Preguntémonos, ¿quién? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Quién? Les voy a poner un sencillo ejemplo. Perdón, no es que yo sea su ejemplo, pero pues si les he de poner un ejemplo. ¿Quién? Hay un muchacho en la colonia donde está la zona, la iglesia en formación, la zona. Vienen a estudiar venían de manera presencial a estudiar para prepararse para el examen de la preparatoria. Fue alumno ahí. Hay una tasa alta de suicidios entre los jóvenes, en todos lugares, pero ahí pues la conozco de primera mano. Y cuando fui consciente de eso, cada que puedo hablar con jóvenes de esa edad, 15, 16, 17 años, yo les digo, si un día están pensando atentar contra su vida, no lo hagan de inmediato. Regálenme una hora de su tiempo. Sé que su decisión cambiaría. Denme esa oportunidad. Se los he dicho como por 3 o 4 años. Este muchacho tomó ese curso hace 3 años. O 2. Hace poco vino y tocó a la puerta de la zona. No hay servicios. Ahorita así como antes, es centro comunitario todo el día. Pero pidió hablar conmigo. Me dijo la hermana que estaba atendiendo, que si llega alguien. Y me dijo, hay un muchacho que quiere hablar con usted. Se trata de que fue su alumno aquí en el curso de Comipem. Está bien, vino, habló. Y me dijo, ¿te acuerdas que nos dijiste que si estábamos pensando en quitarnos la vida, te diéramos una hora? Le dije, sí. Me dijo, para eso estoy aquí. ¿Crees que se puede hacer algo? Y dije, sí, estoy convencido que sí, platiquemos. Hablamos. Tenemos conversaciones por 2 semanas, o sea, la primera ocasión, luego la semana y la semana hemos tenido conversaciones. Y de él salió este último miércoles, me dijo, yo quiero aprender a orar. Porque dijo, traigo cargando mucha basura encima. Ya entendí, la basura, ¿cómo le hago? ¿Dónde se pone? Y le mostré la Biblia en el libro de los Salmos, echa sobre el Señor tu carga y Él te fortalecerá. Y dijo, sale, le entro. ¿Cómo se hace? Le dije, tienes que aprender a orar, a platicar con Dios. Y me dijo, ¿me enseñas? Nos vemos los días miércoles de 4 a 5 de la tarde. ¿Quién? Axel. ¿Cuándo? Los miércoles a las 5 de la tarde, a las 4 de la tarde. De 4 a 5. ¿Cómo? Platicando, lo escucho. Y luego le digo, mira, ¿cómo ves esto? No fue sino hasta esta ocasión que le dije, la tercera, fue realmente rápido. Le dije, todo lo que te he dicho y que me has dicho que te ha servido en las 2 ocasiones anteriores que nos vimos, está en la Biblia. No te engaño, todo lo que te digo viene de la Biblia. Fue lo que me cambió a mí. Y me dijo, ¿me enseñas? Un muchacho que golpeaba a sus hermanos, un muchacho lleno de frustración y de rencores hacia su padre que lo abandonó,
porque se fue a vivir con otra mujer que ya tenía otros hijos y ahora les da cariño o al menos está en casa con esos otros hijos que no son de él y él se siente abandonado y todo eso. Y hoy dice, yo quiero poner mi carga en el Señor. Le pido al Señor que haga un cambio total en su vida y que ese muchacho se vuelva un discípulo del Señor, que haga discípulos. Pero usted y yo lo podemos hacer. Usted, eso que le estoy comentando no es porque yo sea un non plus ultra, soy el peor, se lo digo en serio, se lo digo completamente convencido. De todos los pastores de la red de Oreb, soy el más inútil, soy el más poca cosa. No merezco estar entre ese grupo de hombres de Dios. No, eso lo que podemos hacer no es porque seamos la gran cosa, es porque hay que llevar a cabo la revolución. Tome acciones con base en lo que el Señor le ha dicho, porque se trata de revolucionar. Y para que la revolución funcione, ¿quién? ¿Cuándo? ¿Cómo? Le pongo otro ejemplo sencillo. La revolución mexicana. ¿Quién? Los mexicanos oprimidos. ¿Cuándo? 20 de noviembre de 1910. ¿Cómo? Iniciemos movimientos de protestas, dijo Francisco I. Madero en el Plan de San Luis, y nació lo que se conoció como la Revolución Mexicana, que nomás vino a alborotar el gallinero. Y los de arriba siguen estando arriba y los de abajo siguen estando abajo, y como es un movimiento humano, pues así va a seguir. Esta revolución fundamental está cimentada en Cristo. Y por supuesto, que al Señor todas las cosas le salen bien. Y para eso nos quiere usar, a usted y a mí. Así que, gracias a Dios. ¿Qué le parece si oramos y le decimos al Señor, aquí estoy para revolucionar? Ya no quiero que se diga de mí, como dijo Ageo de aquellos, ustedes viven bien y la obra del Señor, tú puedes, tienes dones. No se trata de que hagas mucho o poco, haz lo que te toca. Pongámonos en manos del Señor, para que esta revolución termina de empezar y luego siga. Señor, gracias por lo que nos has dicho el día de hoy. Oramos a ti por lo que nos has dicho. Hermana, si usted quiere orar conmigo, usted puede decirle al Señor algo como lo siguiente. Dame sabiduría, iniciativa continuativa y acabativa para encontrar ¿quién o qué? ¿Cuándo y cómo lo voy a hacer? Pero que sea yo alguien que no me siente a ser solo consumidor de lo que tú haces, sino ser un productor en tu reino precioso, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanas, que el Señor les bendiga. Y gracias nuevamente por la invitación. Para mí es de grande bendición estar con ustedes. En Cristo Jesús, gracias. Amén. Hacer una canción, he encontrado el porqué de latir del corazón, he encontrado la verdad, la respuesta a mis porqués, me he encontrado a mí mismo cuando lo encontré a él. Que seguir una luz en el camino, una meta que alcanzar, la misión de mi destino. En mi corazón había un espacio sin llenar que solo él ha podido completar. Y es que en mi bandera ondea hoy el nombre de Jesús. Cambiaron mis tinieblas por su luz. Él ha dado
dado a mi vivir una razón, y por eso quiero darle mi canción. He encontrado la razón de tocar y de cantar. He encontrado el motor que me hace respirar. He encontrado la razón de vivir y de morir. He encontrado la respuesta al porqué de mi existir. Hazaña realizar para entregar la vida, arriesgando el corazón sin que nadie me lo impida. En mi corazón había un espacio sin llenar que solo él ha podido completar. Es que en mi bandera ondea hoy el nombre de Jesús. Cambiaron mis tinieblas por su luz. Él ha dado a mi vivir una razón, y por eso quiero darle. En mi corazón había un espacio sin llenar que solo él ha podido completar. Y es que en mi bandera ondea hoy el nombre de Jesús. Cambiaron mis tinieblas por su luz. Él ha dado a mi vivir una razón, por eso quiero darle mi canción. Y toda mi canción. Sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Por ello, reconocemos la provisión del Señor durante este tiempo de contingencia. Damos gracias a Dios por la mayordomía y fidelidad que un gran número de hermanos ha manifestado, al depositar sus diezmos y ofrendas en el alfolí, ahora utilizando preferentemente medios digitales. También contamos con medios alternativos para hacer llegar nuestros diezmos y ofrendas. Si quieres saber más, comunícate con la oficina de nuestra iglesia. Nuestro trabajo no se detiene. Seguiremos proclamando la palabra públicamente y por las casas. Porque, ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano, te damos. Primero de Crónicas 29:14. En la Iglesia Bautista Oreb queremos seguir en contacto contigo durante toda la semana. Acompáñanos en los cultos de domingo a las 8, 10 y 12 del día por YouTube y Facebook. Y al terminar cada culto, los pastores estarán en vivo para convivir con todos a las 9:30, 11:30 y 1:30 de la tarde. La Iglesia Infantil transmite su clase los domingos a las 8 de la mañana. La Magna Unión de Jóvenes tiene su culto los domingos a las 5:30 de la tarde, y los martes y jueves a las 8 de la noche transmiten devocionales juveniles. Los lunes y jueves a las 8 de la mañana tenemos el programa de radio Café con Leche y Adoración. Los martes a las 12 del día tenemos la clase de lengua de señas. El miércoles a las 12 del día puedes ver la clase de lectoescritura braille. Ya por la noche, el mismo miércoles a las 7:30, comienza nuestro culto de oración, en el que estamos estudiando la carta de Pablo a los Gálatas. Los jueves tenemos las prácticas y enseñanzas Somos Todos a las 6 de la tarde. Los viernes hay zarcitas para niños por Zoom. Estas son a las 6 de la tarde. Si quieres más información, contáctanos a la oficina de la iglesia, y no te pierdas tampoco Radio Oreb a las 8:30 de la noche. El próximo sábado, a las 12 del día, continuamos estudiando los 10 mandamientos. Recuerda que todos los días tenemos el devocional con el Paz, y si todavía no has incorporado a una zarza o súmate, ¿qué esperas? Inscríbete. El domingo 1 de noviembre tendremos un culto especial donde celebraremos, junto con las iglesias de la red, el cierre de la campaña Revolución Fundamental. Esto es a las 6 de la tarde. Agéndalo y celebremos juntos ese día. No te pierdas nuestras actividades, y no olvides suscribirte a nuestras páginas de Facebook, YouTube, Instagram y Twitter.
Participa también con nuestro hashtag #RevolucionES. Mantente conectado, dale like y compártelo.